El docente Vicente Martínez dio a conocer que la educación actualmente está un poco desactualizada, no reúne las condiciones en la parte económica. Asimismo, afirma que los contenidos que no se dieron el año pasado se están dando este año. La parte educativa tiene una relación con la parte económica. Por ejemplo, en este caso, los centros privados están llegando de dos días o tres días a la semana a los alumnos, ¿verdad? De manera alterna. Por ejemplo, hay estudiantes que llegan el lunes, si son 40 estudiantes, llegan 20 el lunes y los otros 20 llegan el martes, y así sucesivamente. En cambio, en el Estado es muy difícil, ¿verdad? Con esta pandemia, ellos no están haciendo lo mismo, ¿verdad? Inclusive, los contenidos que se dieron el año pasado se están volviendo a dar ahorita. Y inclusive, estos contenidos que no se dieron, ¿verdad?, se tienen que ir reprogramando poquito a poco. Pero es complicado porque los docentes ni siquiera tienen un programa de estudio de manera material, pues, en sus manos, sino que a ellos se lo mandan a través de internet. Pero verlo de manera internet, el docente no tiene ni las condiciones, ni una computadora, y tal vez no tiene ni un teléfono inteligente para esto. Eso tiene que ser impreso, mandárselo impreso el Ministerio de Educación para que las condiciones sean mejores y que la educación sea de calidad, porque no estamos dando una educación de calidad. Eso sería una alternativa, ¿verdad? Las tecnologías. Pero lo poco que gana el docente no le permite ni siquiera ponerle 50 pesos a su celular para revisar los programas que le mandan a través de este medio. Entonces yo creo que el gobierno tiene que poner un poquito más de énfasis, hablando también del Ministerio de Educación, un poquito más de énfasis para que los docentes tengan las condiciones apropiadas, porque no las tienen todas. Martínez afirma que algunos padres de familia no han enviado a sus hijos al colegio por la situación económica. Inclusive hasta los padres de familia tienen problemas como para enviar a sus hijos. Ya no es por el problema de la pandemia, ahora es por el problema económico, ¿verdad? Que no tienen ni siquiera una mochilita y los cuadernos para poder estudiar. Noticias 12, Darlene Téllez.